años pasados me viene a la mente un viejo recuerdo de varios chicos rodeando una mesa con gesto contento, escuchando la historia de un libro que mi abuelo nos leía el domingo. Ese día el buen campesino se quedaba conmigo. Nos leía del Santo Francisco quien hablara a las aves, y de cuando al leproso sufriendo el curara en sus manos. De aquel santo que nada tuviera y con amor su pobreza viviera, y que igual que mi abuelo un amor por los campos sintiera. Y al otro día jugamos a llamarnos hermanos, a ser pobres por el amor. Con las aves cantamos y un lobo amansamos, era Fray Mateo, otro era Fray León. Hace tiempo al recordar suelo preguntar si Francisco alguna vez bajaría a vernos jugar.